Es hule. ¿Para qué? Uy, qué molesto. Como bueno, yo que se lo pongo. Aquí había otro Sharon Williams. Buenas, ¿qué son? ¿Tardes? Sí, ¿verdad? Andamos, vinimos a la tienda a ver si encontramos algo que andamos buscando. Oh, dije, ¿es un McDonald's? No, ¿verdad? La otra vez vinimos a esta tienda y había cosas que estaban padres. A ver, ¿qué encontramos? Hoy ha sido día de mandados. Ya Daniel desde las 10 de la mañana se levantó. No es cierto. Las 6. ¿Qué hiciste? Yardié un rato y luego fui a comprar partes para el aire. Ahí las traigo, todavía no las pongo. Luego moví unas lavadoras. Comimos. Y luego fuimos a comprar pintura, fuimos a la Walmart, ahorita andamos aquí. Y ya se fue todo el día. Ya van a ser las 2 de la tarde. Sí. No, todavía todo el día no. Hasta las 10 de la noche se me acaba el día. Bueno, a las 12, pero ya a las 2. ¿Ayer a qué hora regresamos al apartamento? ¿A las 11? Sí. Mi idea es al ratito llegar y trabajar en el de enfrente. No, no tienes intención para correr. No sé, pero no. ¿Qué quieres poner? Nomás comprenderme. Andamos buscando. Este vale 200. Este me gusta. Creo que es de los mejorcitos. Este. ¿No? No, pero no. No le hace que no sea cama. Sí, no. Lámparas. Candelabros. Oh, un abanico. Miren, ahí. Oh, acá hay más sillones. Más cosas. Este juego de patio cuesta ¿cuánto? Oh, ya está vendido. Alfombra. Escritorios. Creo que no me acuerdo que había tantas cosas como así chiquitas la otra vez que vinimos. Ya hace mucho que vinimos. Pero miren, como $6. Esto de fierro vale $20. $6 esta base. $8.50. No se me hace tan barato como piensa uno que está bien barato. Este cuesta $10, es casi igual que la Rose, ¿no? Muchas canastitas.
Le agarramos un sillón y una silla al señor. Por mientras. O a lo mejor luego ocupa más, ¿verdad? Pero poco a poco. Ayer hablé con una de sus sobrinas y dijo que toda la familia se estaba juntando, su familia de ellos, a como empezarle a darle cositas otra vez, como entre todos, como, ay, yo pongo esto, yo pongo, que alguien puso las toallas, alguien puso sábanas, que alguien le encontró, que le va a dar un, ¿cómo se dice? Un colchón, o alguien más que la cosa de abajo, y así, creo que la Cruz Roja, no, ¿qué era? Blue Cross, Cruz Azul, le dieron que una tarjeta y le pregunté que cuánto le habían dado y dice que 300 para comprar como algo de mandado o así, cosas que entre todos le están poniendo pues poquito, pues tiene que empezar otra vez y pues está triste el señor. Y ahí Daniel en la mañana fue y le llevó sus lavadoras, ¿verdad? Su lavadora y secadora. Y se me hace que se las vas a conectar también, ¿verdad? Y digo, como eso no es nuestra, como cada quien conecta sus cosas, consiguen quien, ya eso no es nuestra responsabilidad. Pero nomás porque somos buenas bestias. Y le digo a Daniel, quiero como ayudarlo con algo, como con qué, para su casa, ¿no? Creo que traste sí pudo recuperar como ollas, ¿verdad? Y cazuelas. Ollas y cazuelas sí pudo recuperar. Y le digo a Daniel, unos sillones. Pero no sé dónde ir, como... pensé aquí y pues no están muy modernos, pero es un señor de 70, como no creo que le moleste, diga, ay, eso es, no, más o menos se parecen a los que él tenía, creo yo. Vamos a ver. Había otros de flores que estaban bonitos, pero no creo que le gusten las flores. Y luego había unos cuadros y así, pero no sé. Ya luego voy viendo. Y entonces yo le dije a la sobrina que yo les ayudaba con algo. Te los van a echar. Te los van cuáles agarrando. Que no le ayudar. ¿Tan pesados? ¿No podré yo? ¿Qué dudé? Miren, estas se las puso Daniel. Hay unos apartamentos que ya tienen y hay otros que les tiene que poner porque vive gente mayor y para que no batallen en baja. Dice que no les grabé bajándolo porque... ¿Cómo se calla? Oh, que no grabé cuando estábamos bajando los sillones porque llegó una de las sobrinas y ya me dio pena. Me estoy derritiendo. Como una nieve. Daniel también. Estaban bien contentas. Llegaron las hermanas, ¿verdad? ¿Vivirán cerca tú? Llegaron bien rápido en cuanto llegamos y empezamos a bajar eso. Llegó la hermana.
señor todavía no está ahí. ¿Dónde estará? ¿Con Chomo? Y pues bien contentas. Ahí ya tenían unas cositas que le empezaron a juntar, comprar unas pantuflas y así cosillas. Tengo menú. Ya hice mac and cheese. ¿Ya huelen feo? ¿Es el bote? Estos tamales en la, estos son hash browns, nomás que los puse ahí. Y ahorita hice esto y para el ratito huevos cocidos. Comimos y bien poquito según, porque luego nos da más flojera, ¿no? Me estaba acordando. No, cuando hice la otra vez que vinimos, que fue una sopa. No me acuerdo que era una sopa y que les dije que comida de cárcel, literal, se me pasó decirles en esos clips. Pero sí, me quedó bien fea la sopa, lo voy a admitir. Nunca me queda fea la comida, pero ese día Daniel y yo estábamos a risa y risa que no nos acabamos la comida, ni él ni yo. Y le digo, ya sé el secreto para comer poquito. Tengo que hacer la comida bien fea para que no te la quieras comer. Nomás le daba risa a Daniel. Estamos esperando unos 10, 15 minutos ya para irnos. ¿Cuándo vamos? No, vamos a ir a pintar otra vez ayer, ahí donde andábamos ayer. Ya tiene sillones. Nosotros se los trajimos, Lito. ¿Dónde? Pues los que fuimos a traer. Y ya ellos le... Ajá, no toques porque se cae. ¿Esto? Sí, le compraron una tele. Y poco a poco... Oh, ya tiene un trash can, dijo. Un microwave. Tazas. Pobre señor, poco a poco está haciéndose de... Pues de cositas. Yo tengo que pintar. Dice Daniel que no se puede con broche, que queda suave. Bueno, que no me puse uñas porque se van a hacer feas. Sí, pero yo te voy a ir diciendo que me ayudas, ¿ok? Baby, it's the everything for me.
ver, ¿dónde lo pongo? ¿Mm? ¿Cuál es tu Se cerró aquella puerta. Para un lado nomás, casi. Dale, dale. Antes que se seque. Ya supimos cómo. Primero se le da con la brocha y luego con ese para que no queden las marcas, ¿verdad, Lito? Ando pintando los marcos aquí. ¡Ay! La dije ahorita, no me hagas caso. ¿Por qué se mete? ¿Se mete? Dile hola, no te vas a caer para atrás. Se va a caer para atrás. Mira, ma. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Dáselo, Lito, dáselo. La piñata. Corre bien chistoso. No. No. La mamá. A mamá, Tiki. A mamá. 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 No, mi no. ¡Ey! ¡Para acá! ¡Ay, la va a tumbar! Que está bien pesado el perro, tan casi de la altura. Pero. ¡Ay, tu pie! ¡Te tumba! ¡Ay, espérate! ¡Ey! No, un perro y un bebé no. No manchen, ¿dónde se arrimó que estaba pintado? Se ensució de pintura. Saca la pata. Ay. Estoy pintando los postes. ¿Ven que están bien asoleados? Como la ventana. Los estoy pintando rojitos otra vez. Se ven bien bonitos. Se ven hasta más derechitos. Más que... apenas llevo estos, me los eché como en 10-15 minutos. Pues que se acabe. Acá está tu papá. Otra. ¿Allá? Son como 15 de estos. Ok. Thank you.
Llegué hasta aquí, me falta para allá. Y todo lo de atrás. Pero ya los últimos los hice con la niña cargando. Agarro puntos extra. No quería ni estar caminando. Sí, pues con ella no puedo ahí que esté cerca de mí, ¿no? Nomás hice tres. Bueno, nueve, son nueve. Estos sí eran. Ya son rojitos. ¿Y qué? Y allá. Ay, me picaron los zancudotes en la cara. Parecen espinillas. Miren que se encontraron un cohete. ¿Ustedes creen? Vente, Tiki. Ven. La Tiki. Tiki. Vente. Uy. Ah, está chido. Parece que... ¿Me aprendiste? Parece que me pasó un trailer encima. Voy a recoger... Voy a recoger... traje naranjas y zucchini. Les partí naranjas a los niños. ¿Por qué es la que te pasó encima? Me veo toda... Tengo pintura en la cara, ¿no? A ver. ¿No? Hace rato. Danielito me anduvo ayudándola. ¿No? ¿No? Ajá, sí. Acá no me vieron allá. Ando bien picada de los moscos, zancudos. Daniel está recogiendo las cosas a guardar. Y yo tengo que lavar trastes y cenar, darles a los niños y... mañana, ya son las 10. 9:44. El perro... Hoy quiero poner poquito porque estoy abierta. ¿Quieres? ¿No ves uno de esos? ¿El búfalo? Sí. Este es el... los que... pinté, miren qué bonito se ven ya. Ay, Daily. Mira mi trapo amarillo, júntalo. Buenas tardes, hoy es nuestro segundo día. Tercer día pintando, no sé. Llevan muchos días iguales. Súbete, vámonos, Tiki. No, ahí deja eso. Voy a ir a pintar, acabar de terminar a pintar los postes. Me voy a ir para acá. Por allá, no sé. Mejor para atrás, porque está caliente todavía el sol. Andaba siliconeando. Pongo alrededor de las ventanas. Se cuartea con el sol. Y ya luego se tiene que pintar, pero una cosa a la vez. Súbete, Tiki. Llevo esta mujer el día de hoy. Ya pintamos estos como en media hora. Me tardo mucho, que es que... ay, me falta un montón. Dailin, grítale. Y ya las manos. Tráete tu pelota, vamos. Y ya también se manchó. Tráete tu pelota. Y allá en tu carriola, vente. Voy a ir a cambiarle el pañal y a tomar agua, vente. Vente aquí. Ya otra vez tiene que... Daniel está cortando el zacate todos los días. Ahora, ¿sabe qué hizo? O que con el... Wiriro, ¿cómo se llama? En las orillas. Y mañana o... sí, yo creo mañana le va a dar otra vez con la máquina grande. ¿Te subes o qué? ¿No? Aguas, aguas. Ay, según yo ya acabé este lado, pero miren, de este lado ahí me faltó el tubo. Ay. Vente aquí.
todos esos me faltan, ya me tiembla la manilla. Y no me queda esa pintura. No sé si me la voy a acabar. Y estos son los últimos. Ya casi acabo. No mami, manché mis manos. Es el último poste. Ya mis piernas. Es que estaba contando cantos y cites. Y luego no me di cuenta que todavía, unos todavía estaban secos. ¿Estabas contando cuántos hice? Sí, y unos todavía no estaban secos. Y me pinté la mano, mira. Ajá. También la otra. No toques ahorita, ¿eh? Ok. Ma, be careful because me and Pa went over here and there was a dead bird over there and I threw over there. Sí, un pájaro muerto. Ma, aquí encontré el secrets, fake secrets, the other fake secrets. Aquí. Ya llegué bien acalorada. ¿Por qué me dice que aquí se me perdió? La misma. ¿Eh? Hoy es domingo y ellos querían McDonald's. No todos los días comemos esto. ¿No? No. Es porque eligieron. ¿Eligieron hoy qué querían? Es bien noche. Ya me bañé. Ellos todavía no acaban de comer y ya creo que en 2 minutos llega la comida. Y estoy lavando. Voy a... Para secar, la bebé está dormida. Voy a echar más ropa. Voy a echar ropa oscura. Primero eché ropa clara y ahora ropa esponchita. Ya llegó Daniel. He hecho tanto en el cuarto ahí. No quiero entrar ahí. No quiere entrar, la está dormida en ese cuarto. He hecho tantos squats ayer y ahora que estaba dolorida, como un gacho. Luego ayer me estaba agachando con la niña. Es que todo está bien. Tenía muchas ganas de mariscos. Los niños están allá comiendo, así que a mí no me incomoda. A mí me gusta sentarme en el suelo. Pedí mariscos. ¡Ah! Se me está haciendo la boca. Porque hemos trabajado mucho esta semana. ¿Sí? Nos lo merecemos. ¿Lo merecemos? ¿Eh? ¿Camarones? Sí. ¿Por qué sal? Sí. Qué bueno es este. Mira eso. ¿Y los tenedores no? Tenedores, servilleta. A ver qué viene. No, mira la. Me les enseñamos. Bueno, 3 coronas. Creo que esto se llama papa. Botana algo, no me acuerdo. Y luego ceviche. Y estos son camarones grandes. ¿Y aquello? Churros. Oh. 4 churritos. ¿Ok? Ok. Aprovecho. ¿Se desató? ¿Eh?
¿Qué llamamos nuestro perro? Goku. Goku. Este es el anime. Oh, sí. Goku. ¿Por qué lo llamaron? Goku. ¿Se parece a él o qué? Goku. ¿Cómo? Me puse una mascarilla porque me hace falta. Voy a lavar biberones, muchachas, porque también me hace falta. Y... ¿qué, bebé? Ya sé. No tengo pila. Tengo sed. Miren, estos son las botellas de agua que... una botella. Le pongo un sobrecito de estos tés. Este de... dice Raspberry Singer, la marca Celestial. Dice que bien Grey. Si lo quieres frío o caliente. Y huele bien rico. Huele como a... le dije a Daniel que le sabía y dijo que le sabe como a agua de Jamaica. Y yo ya tengo tres aquí para el rato y así para que esté penetrado. Se dice penetrado. Ay, mi bebé, mi bebé. ¿Qué? ¿Te caes? Siéntate. A ver, que le doy. ¿Quieres salir? Aquí te voy a dar. Uy, uy. Toma. Toma. Sigue. Ok, la Tiki y yo estamos viendo algo en el teléfono, pero se está enojando. Ven, tú, diles. Diles. Ok, ¿qué les vas a decir? Bye. Bye. ¿Qué? Okay. Bye. Estira la mano, mira. Así. Hola. Hola. Amigos. Hola. 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 Popo. Hola. Papá. Papá. ¿Estás grabando? Papá. Mamá. Que soy yo, húmero como tú. ¿Sí? Ay, qué guay. Mándales un beso. Bye, bye. Bye, amigas. Papá. Tengo un babado. Bye, bye. Por mis tripas.